Hola, ¿qué hay? Comisaría. Me entraron en mi Twitter y me retuitean cosas que yo no puse. Yo no puse ciertas cosas en el Twitter. Sobre todo no retuiteé a nadie. Ni puse dos veces a nadie. Eso es Iván Cruz Fravela y la mafia policial. Y ya me tienen aburrida de que no me ayuden. Y lo que quería saber es que si tienen camareada mi casa o microfonada para saber ya tanto de las cosas de quién me pincha o quién no me pincha, quién me entra o quién no me entra, cómo se puso mi padre las llaves en el comedor sin que yo lo supiera, que puso un cerrojo en el comedor sin que yo lo supiera. No tengo ni idea de cómo hizo, no sé nada, pero me duermo un día entero, o no puedo dormir, o no puedo descansar, o me entran, y quería saber si tengo el SIDA, que me encuentro fatal. ¿Y qué me ocurre? Y es que no me lo explico. Y es que ¿quién me entra? Y estoy segura que es José Manuel Varela, que es el que más culo sucio tiene, el que más atra, el que más pelos en el culo tiene, el que más espinillas tiene, el que más salta. Y a un golpe de teléfono cualquiera, incluso otro que no me atrevo a nombrar, pero es que no sé qué pinta aquí. Con lo cual, por favor, ¿me pueden dejar en paz? Vivir mi vida tranquila. No te tiene un montón de cosas y no puse eso de que hacer si, que los demás, pasar de los demás que piensen en mí o cosas de Euge y de Adeu y de James Wanderlust. No puse nada en absoluto en mi Twitter, lo siento mucho. O sea, que quieras comulgar a la persona que fue. Y además, quiero que eche al policía que no me coge las llamadas. Porque me dijo que mi padre me ponía así, así llamaba a comisaría y me cogía el teléfono en comisaría. Y eso no es posible, eso es denunciable. Y eso es cogible. Y eso es metible en un sanatorio. Con lo cual, no más insultos, no más amenazas. Por favor, no hagan caso a Candela, no hagan caso a nadie. Si dicen de bomba, agarren, que por menos me agarraron a mí y me pincharon a mí, y no sé por qué, siempre pagamos las buenas. De hecho, llamé a Pinky esa mañana y se burlaron de mí que decían que trabajaban de 10 a 19 horas de lunes a sábados y no me lo cogieron, o se atreven por una bomba o no sé qué, y para los números uno no sé qué, yo número uno hace muchísimos años y solo de selectividad y por otras cosas y nada más, y todo el mundo me trata de VIP y todo el mundo me trata de VIP y es por vivir de Tokyo Hotel que se deshizo de mí. Viendo que me daban a mí zapatillazos en el culo y que cogía vello y que cogía tal. Y no puse nada en Twitter y me tienen que disculpar, pero no fui yo. Y la persona que es que salga, que le congelen las cuentas, que le echen de trabajo, que se vaya a la cárcel. Y nada más. Soy juez de Dredd y también no eso. Gracias.